Tú no me vas a venir a decir que se hacen las cosas. ¿Qué? ¿Te gusta? ¿También con él? Entonces, ¿qué le ves? ¿Qué haces? ¿Qué es lo que ocasionas? ¡Cállate! ¿Qué onda, Merly? ¿Qué traes? Nada, güey. Ya vámonos, ni alcanzamos a comer. Ay, ni me digas que tengo que entregar unas cuentas porque si no se me olvida y la impresora como siempre está fallando, hombre. Ajá, pues cuando seas el patrón de esta empresa, pues a ver si arreglas el internet. Ayer no pude ni descargar hasta volverme loco. Ya vas a empezar como Tavo, que no te gusta gastar, hombre. Hazlo en tu casa, aquí vienes a trabajar. Pero hay que aprovechar. ¡Qué bárbaro! ¡Ya estuvo! ¡Se acabó! ¡Que se acabó! Avisa. No le hagas caso, hombre. Ya sabes cómo es. Ese vato ni la valora. Tú sí. Pues... A ver, dime una cosa. ¿Qué? ¿Te gusta? Pues... No me gusta. Bueno, sí me gusta, pero... Yo sí la quiero para bien. Aprovecha, deberías de aprovechar y demostrarle lo que tú sientes por ella. Pues sí. Además, mucho bracito. Ponte y dame... Y hasta el día de hoy me pregunto... ¿Por qué me faltó valor? Hermosa, inclusive que cuando eras mía, me matan los celos de ver cómo cierras los ojos cuando te da un beso. Y con qué derecho te digo que me muero por tenerte de nuevo. El tiempo regresará. Pude haber sido yo el cómplice de tu tristeza y locura, el que más te ame y también te presuma. Pero al verte a su lado todo se derrumba. Pude haber sido yo, pero este orgullo nunca me dejó.